En el marco de la undécima semana Linux de la Universidad Distrital, estamos haciendo el primer torneo de Threads on Fire. Acá el compañero Joan se ganó este espectacular subwoofer de 10 vatios. Se la luchó mucho, no mentiras, eso ganó sobrado. El caso fue que pues, se lo merece y pues acá va este regalo de parte del GLUT a él por jugar en Software Libre. Gran aplauso para él. El estrecho de manos, Useche. Sí. Ah, sí. Muchas gracias. Un placer haber competido en este torneo y haber patrocinado el Software Libre. Ya me verán en las altas ligas patrocinando el Software Libre. Invitados a que participen también a ser miembros acá del grupo por si les gusta. Sí, a mí me gustaría meterme a... ¿Ingresar? Sí. Bienvenido. Ay, pero director. No, pues, sería como para iniciar de cero porque yo no... Pues, más o menos he manejado Linux, pero... O sea, Fofix no lo jugaba ahí. No, igual, inician como newbies, pues acá son, a veces se les da clases a los newbies, ya después de newbies, ya si tienes un proyecto, tienes idea de Linux, ya entra como, se les hace un examen, y si pasan el examen y la entrevista, ya entran como miembros activos. Es fácil, es más fácil que Retro Fire. Sí. Más entonces. Y tienes acceso a las salas, y tienes ponencias internacionales, se te apoyan, si tienes ponencias nacionales, se te apoya. Muchas cosas. Y si eres del grupo Linux, trabajo consigues. Me interesa. Qué bueno. Sí, de hecho, Estados Unidos.